Muy buenos días y buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar sobre etiquetado frontal, una herramienta para la promoción de la alimentación saludable. Como sabemos, el sistema de etiquetado frontal de alimentos es actualmente una política alimentaria que se está adoptando con mucho interés en la región, en países como Chile, Perú, México, Uruguay, Brasil y recientemente Colombia. Los resultados de diversas investigaciones han identificado que esta política contribuye con la promoción de la alimentación saludable al informar y advertir a los consumidores sobre productos que poseen altos contenidos en azúcar, grasas saturadas y sodio, los denominados nutrientes críticos, y que consumidos en exceso son un factor de riesgo para diversas enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, esta política promueve la reformulación de los productos, pues las empresas buscan que dichos productos no reciban esas advertencias. Este evento busca difundir experiencias en diversos países de América y la situación sobre el etiquetado de alimentos. Desarrollaremos en 1 hora y media 4 presentaciones que esperamos sean de su interés. Deseamos recordarles que al final de las ponencias tendremos un tiempo para las preguntas, pero mientras que se desarrollan las presentaciones, pueden dejarnos sus dudas en la casilla de preguntas. A continuación, los dejo con Noel Barengo, presidente de AVNET, para unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Good afternoon, buenos días a todos. Soy Noel Barengo, soy el presidente actual de AMNET. En primera instancia, lamentablemente no funciona el parte de traducción, así no podemos dar traducción del inglés al español, español inglés. Unfortunately, we didn't work out that translation issue, so we won't be able to translate the talks from English to Spanish or Spanish to English. However, sin embargo, lo que los disertantes ponentes que van a hablar en inglés nos prometieron hablar de manera con despacio para que entiendan bien las presentaciones. So any help you need in translation can send in Q&A answers and I'm gonna try to help you out if there's any problem with the Spanish version. Good. El AMNET es una ONG que fundado en Montevideo, Uruguay, en 2003. Es registrado en Costa Rica como una ONG y donde tenemos la oficina de los últimos 3 años. Es una organización sin ánimo de lucros y para propósitos científicos. La visión de AMNET es reducir las enfermedades no transmisibles y mejorar el sistema de vigilancia y monitoreo de los enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgos y hábitos de vida en la región de todas las Américas, que incluye América del Norte, Sur, América Central y también Caribe. Entonces, la misión de AMNET es de promover la integración de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para ofrecer capacitación profesional en vigilancia epidemiológico, manejo de casos, prevención y control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgos. Los objetivos específicos de AMNET es desarrollar una interacción, crear redes entre individuos que trabajan en vigilancia, en enfermedades no transmisibles, para facilitar intercambios de información y proyectos entre organizaciones. También para promover y organizar capacitaciones como este, por ejemplo, webinario en el área de no transmisibles de vigilancia y prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Y trabajamos en varios proyectos de investigación con nuestros miembros y la idea principal es crear una red grande entre profesionales de salud en toda la región. De algunas actividades desarrolladas últimamente es tenemos acceso, nos siguen unos 2.000 profesionales de salud en todas las Américas, trabajando en instituciones académicas, ministerios de salud, otras ONGs y otras organizaciones en salud pública. Tenemos una vez por año una conferencia anual en la región. El año pasado fui de manera virtual, tuvimos más que 600 participantes registrados. Hemos trabajado en varios proyectos con financiación de la OPS, de la Universidad de Toronto, en Canadá, con Conciencias, que es el Ministerio de Tecnología e Innovación de Colombia, y TEFINET, una parte del programa de epidemiología de CDC en Atlanta.
Estamos a punto de tener una revista oficial de AMNET, que sería el American Journal of Non-Communicable Diseases. Vamos a lanzarlo dentro de 2 semanas. Y los últimos 2 webinarios que hemos desarrollado fue uno del webinario sobre actividad física, conjuntos con la sección de actividad física de la American Public Health Association, y un webinar sobre vigilancia de diabetes conjuntos con la American Diabetes Association. Para terminar, ese es nuestro congreso de este año, en septiembre 22 a 24. Sería una conferencia virtual desde Brasil, así, Brasil virtual. Y pueden obtener toda la información de la página web. Vamos a anunciar la convocatoria para resúmenes para ese congreso. Espero que envíen sus trabajos para ser evaluado y quizás presentado en el congreso. Este congreso habrá 3 idiomas, portugués, español e inglés. Espero que podamos contar con su presencia también en nuestro congreso anual virtual el más tarde este año. Y aquí alguna información sobre AMNET. También vamos a enviar la información por el chat, que tiene toda la información sobre nuestras actividades a través de la página web, la cuenta Instagram, Twitter y Facebook. Así esperamos que se unan a nuestra red. Bienvenidos y bienvenidos a este webinario. Muchas gracias, doctor Noel. Muy bienvenidos a todos. Tenemos más o menos 200 personas en este momento. Muy agradecido con el tiempo de cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, abramos este simposio, esta conferencia, a la que la exponente Susan Levine la ha denominado Nutrición y Salud en un Mundo Occidentalizado. La doctora Susan Levine es directora de Educación Nutricional del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, dedicada a promover la medicina preventiva a través de una mejor nutrición. También es coautora del documento de posición de la Academia de Nutrición y Dietética sobre las dietas veganas y vegetarianas. Se destaca también que la doctora Susana Levine, por cuestiones laborales, no ha podido estar en este momento en vivo. Ella ha mandado el video, la presentación será en inglés. Sin embargo, ella podrá responder las preguntas que se le pueda enviar más adelante a su correo electrónico. Sin más, proyectemos esta presentación. Estamos en este momento sin audio, por favor. Sile. Hola, ¿no me escuchan? No se escucha el audio. ¿El audio? Ok. De nuevo. Nada. Voy a intentarlo de nuevo. Puede que escoger la opción compartir sonido de la computadora. ...2016, which represents about a third of all global deaths. Of those, about 85% are heart attack. Overweight and obesity, which
ties into cardiovascular disease and other chronic diseases, but it in and of itself is considered a chronic disease. Worldwide, Elena. Obesity has nearly tripled. Hola, ¿no escuchan? Hola. No, ahora sí, es que se había ido la presentación. Ahora sí, ya estaba bien. Gracias. Ok, de nuevo, perdón. No, tranquila. Pasan estas cosas. Hi. Today I'm going to talk about nutrition and health in a westernized world. This will help us get a concept of how important diet is to all of our health. And first, I'd like to go through some of the most common diet-related diseases in the world, then briefly review the dietary risk factors for those diseases. I'll start with the biggest, cardiovascular disease. Cardiovascular disease could be heart attack, stroke, heart failure. It has a lot of different subcategories, but it is overall the number one cause of death globally. More people die of a cardiovascular disease than from any other cause. An estimated 17.9 million people died from cardiovascular diseases in 2016, which represents about a third of all global deaths. Of those, about 85% are heart attack and stroke. Now, overweight and obesity, which ties into cardiovascular disease and other chronic diseases, but it in and of itself is considered a chronic disease. And worldwide, obesity has nearly tripled since 1975. In 2016, more than 1.9 billion adults were overweight or obese. 650 million, in fact, were obese. Between 1975 and 2016, the average BMI of an adult, that's taking the weight into the consideration for height and coming up with a weight status of healthy or unhealthy, but the average BMI of adults went from 21.7 to 24.5. During the same period, the overweight population in the world nearly doubled among adults, from 21% in men and 24% in women in 1975 to about 40% for both genders in 2016. And I think it's worth noting that the prevalence of obesity quadrupled in men from about 3% to 12%, and more than doubled in women from 7% to 16%. The increase in prevalence of type 2 diabetes, like heart disease, is closely linked to that upsurge in overweight and obesity that we just discussed. About 90% of type 2 diabetes is attributable, actually, to excess weight. And for perspective, I found a paper in 2007 in the New England Journal of Medicine that said the number of people with diabetes in the world is projected to increase from 171 million in 2000 to 366 million by 2030. But here we are today in 2021, and the World Health Organization says there are 422 million people with type 2 diabetes in the world, far worse than the projected 366 million for 2030. So we're way ahead of that, unfortunately. The majority of these 422 million people worldwide live in low and middle income countries, with about 1.6 million deaths directly attributable to diabetes every year. It is one of the leading causes of death in the world. Cancer. Worldwide, an estimated 19.3 million new cancer cases happen every year, and about 10 million deaths from cancer every year. That's in 2020. And female breast cancer has surpassed lung cancer as the most commonly diagnosed cancer,
with an estimated 2.3 million new cases. And that's followed by lung, colorectal, prostate, and cancer. I'm mentioning these because many of these cancers are or could be diet related. By 2040, the global burden is expected to grow to 27.5 million new cancer cases and 16.3 million cancer deaths every year. So why are we in this situation? Why are these diseases related to diet killing us? Why are they happening? These are diseases that are very common in westernized worlds with westernized diets. Specifically, the United States has been leading in this area with overweight, obesity, type 2 diabetes, heart disease, cancer rates related to diet. Why? We have to look at what we're eating, and in this case, the link to saturated fat and chronic disease, trans fat, sodium, added sugars. And I'll start, and I'm not even going to talk about the foods that we're not consuming that could help with this, like fiber and phytochemicals and antioxidants, components of foods we need to be consuming, but we're not consuming enough. But these are the things we're consuming too much. Saturated fat. And I just to point out on this list, the only thing on this list that's even required in a human diet is sodium, and only in a small amount. We'll talk about that later. But saturated fat is a fat that is solid at room temperature due to its double bonded hydrogen molecules. It keeps it rigid and solid, so it's sturdier on your shelf. But it's also sturdier and more rigid in your arteries. So it is very closely linked to that number one killer, heart disease. Trans fats are a type of saturated fat. Trans fats can be artificially created in a lab. So you could take something like a fluid oil, double those hydrogen bonds, and make it rigid and saturated and solid at room temperature. Trans fats are also actually naturally occurring in animal products as well. But the American Heart Association recommends 5 to 6% of calories from saturated fat. And again, there is no biological requirement for any saturated fat. So lower is better. That includes trans fats as well. Sodium is nutritionally required, but only at about 1,500 milligrams or 1.5 grams per day. That's all you need to maintain your health on average. Added sugars are also not necessary in the human diet and should be limited or avoided as much as possible. So let's really dive into saturated fat, trans fats, and how they play a role in chronic disease. And coronary artery disease, one of the many cardiovascular disease types, but the most common, is caused by plaque, atherosclerosis in the arteries, plaques in the arteries. When you consume a lot of saturated fat, and again, we need none. So when you consume saturated fat, this triggers your body to make more cholesterol inside. And guess what that does? It bumps and scrapes your artery walls, the lining of your sensitive arteries, and it creates this scar tissue or this plaque buildup. And over time, it builds up more and more and more until you can get either a slowdown of blood flow or a complete blockage, a heart attack. Some people think it just happens. This is caused by old age. It is not. It is caused by lifestyle choices, including smoking, but certainly diet, especially a diet high in saturated fats and trans fats. And as we age, sure, the longer we do bad things to our body, the more likely we are to pay a price. But we can make these choices now. Plaque is seen in the arteries, if you can believe it, in infants, in utero sometimes. So this happens early and it builds up over time, but it can be different with different dietary choices. Diabetes and fat in the diet, saturated fat, those trans fats, they do build up in the cells of our bodies.
And what happens is you develop this clogging in your muscle cells that doesn't allow your system to absorb the healthy carbohydrates in your diet. So what happens? You get the glucose in your blood, the insulin from your pancreas. This is what's supposed to happen. The insulin goes into the insulin receptors, opens up a channel, and the glucose comes into your cell. But what if you have too much fat in your diet, it clogs up that cell. That cell can no longer open up those channels because the insulin isn't working anymore. This is the definition of type 2 diabetes. As long as we have this much fat in our diets, this is the epidemic we're going to be facing. We're going to be facing higher blood glucose, less insulin sensitivity, more type 2 diabetes. So what we eat does matter. Let's talk about cancer. Cancer, about a third of all cancers are associated with our diet. So something that feels very out of control for a lot of us, cancer, so evil. And it is. And there's no blame there, but there are things we can do, lifestyle choices we can make to help prevent cancer. And let's talk about why healthy weight in particular is important for cancer prevention. I'll start on the far left here with anti-tumor messaging. When we have excess energy, excess calories, overconsumption of calories, which is very easy to do with a lot of fat in our diets, because fat has more than twice the amount of calories as a carbohydrate, gram for gram. This signals our bodies to grow. So it's very easy to do to turn with a high fat diet to signal our bodies to grow. If you have a healthy weight, you do have that anti-tumor messaging that is very important, but more fat numbs that message. Less inflammation at the top there. Chronic inflammation can lead to more growth signaling as well. Fat in the diet is very pro-inflammatory, but when you have a healthy weight, less inflammation, less risk of cancer. Fewer blood vessels. That's a good thing. You want fewer blood vessels because it means there's less new cell growth, which is how cancer cells feed. They feed off of new growth. And fat tissue specifically upregulates that new cell growth, angiogenesis, it's called. This provides more unregulated tumor cell growth, which you don't want. And more programmed cell death with a healthy weight. That's a good thing too, because when cells are damaged beyond repair, you want them to destroy themselves. But being overweight suppresses that cell death. Sodium. Let's talk about how sodium raises blood pressure, which the World Health Organization says 3 million deaths worldwide are attributable to the high sodium intakes of in westernized diets. So when you have a high sodium level in your diet, you will raise your blood pressure. And this, why does this matter? Well, it can lead to stroke. It can lead to heart disease, and it can lead to kidney damage. And something not often talked about, there was a research study just published last year about high blood pressure with cognitive decline. It was a Brazilian study with more than 7,000 volunteers followed for 4 years. And when they had high blood pressure, they had cognitive decline. And it didn't have to be chronic. Even short-term hypertension affects brain health, affects cognition. This is important in terms of why we need to be cautious about sodium. And for the record, most sodium does not come here or from here or even from here. Even table salt is not the biggest culprit here, but it's the factories adding in that salt to make food, yes, addictive and taste good, please our palates, but it's also for stabilizing, and they put it in huge amounts. This is a factory processing cheese, which has a lot of sodium in it. So what is the best dietary approach to combat these chronic diseases? And at the base of all dietary patterns, whether it's Mediterranean,
the DASH diet, the dietary approach to stop hypertension. They are all naturally low in sodium, saturated fat, absent of trans fats and added sugars, because at their base, they are plant-based. Plant-based dietary patterns are how we avoid these food components that we don't want and get the food components we do want and avoid the risk of those chronic disease, or at least lessen the risk of those chronic diseases. And I want to end on how government dietary guidelines all over the world can make a big difference by highlighting these risks, these nutritional risks with diseases. And this is from a study in the Lancet Planetary Health that showed that more than 6 million diet-related deaths a year could be prevented by 2040 if 9 of the countries with the most population, 50% of the world's population, just promoted more plant-based eating, fewer deaths, and 70% of the world's emissions could be reduced as well. So we're saving our lives, we're saving the planet, so it all works to our benefit. If there are any questions about any of this information, I'm happy to take them via email. My email is slevin@pcrm.org, and thank you so much for your time. Muchas gracias a todos por asistir, por seguir en este momento. Muchas gracias, doctora Susan. Ya ella compartió su correo electrónico para quien quiera hacer preguntas, digamos, dirigidas más personalmente al correo sobre su presentación y temas afines. A continuación, siguiendo el hilo de la presentación, vamos a dar bienvenida a la doctora Luciana Castro Novo. Ella es de Argentina. Ella nos va a presentar la ponencia denominada La política de etiquetado afrontada en Argentina, oportunidades y desafíos para su avance en el país. Ella es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de metodología de investigación en distintas universidades de la Argentina y actualmente es coordinadora del área de investigación de la Fundación Interamericana del Corazón, por sus siglas FIC Argentina. Bienvenida, profesora, el auditorio es suyo y espero que se sienta más que cómoda. Hola. Buenas tardes a todos, a todas. Agradezco al MNET por la invitación. Mi nombre es Luciana Castro Nuevo. Yo trabajo en la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Nosotros somos una organización sin fines de lucro cuya misión tiene que ver con promover políticas públicas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Somos un equipo interdisciplinario, donde se incluyen profesionales de la salud, médicos, sociólogos, economistas, que trabajamos en distintas áreas que incluyen la investigación, la incidencia en políticas públicas y la comunicación. Tanto FIC Argentina como mi persona declaran no tener conflictos de interés, no recibimos fondos ni de la industria tabacalera, ni de la industria alimenticia, ni de farmacéuticas. La idea de hoy es conversar acerca de la experiencia de Argentina con relación a la ley de etiquetado frontal, que es un proyecto de ley que está actualmente en discusión. La ley de promoción de la alimentación saludable se encuentra actualmente en discusión en la Cámara de Diputados y fue aprobada en octubre del año pasado en la Cámara de Senadores. Cuando se aprobó, tuvo un amplio consenso de todo el arco político. La amplia mayoría del Senado votó a favor de la ley y contó con el apoyo de distintos partidos. ¿Qué tiene esta ley de promoción de la alimentación saludable y por qué la apoyamos no solo desde FIC, sino también desde organismos internacionales como OPS, UNICEF,
IFAO y distintas organizaciones de la sociedad civil y de la academia en Argentina. La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable incluye entre las principales características al perfil de nutrientes de la OPS y el sistema gráfico de octógonos negros similar al que se utiliza en otros países de la región como Chile y México. Además, incluye también leyendas precautorias, tomando el ejemplo de la ley mexicana, que son contiene cafeína a evitar en niños y contiene edulcorantes no recomendable en niños. El proyecto no solamente establece lo que hace al etiquetado frontal de los alimentos, sino también avanza en otras medidas que tienen que ver con la publicidad y con los entornos escolares. Con relación a la publicidad, el proyecto de ley en discusión establece que la regulación de la publicidad en los envases no puede tener claims, ni logos de aval, ni personajes infantiles cuando los productos tienen sellos de advertencia, y además prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes en productos con sellos. Además exige que los productos contengan los sellos en las publicidades, los productos tengan los sellos de forma visible. Con relación a los entornos escolares, establece que el Consejo Federal de Educación de Argentina promoverá, implementará educación alimentaria nutricional en los distintos niveles y se regulará la publicidad en los espacios educativos, así como se prohibirá la comercialización de productos no saludables en las escuelas. La discusión de la política, que en este momento se encuentra en un momento clave, si uno piensa o trata de reconstruir el proceso que ha llevado varios años, desde FIC estamos trabajando hace varios años en lo que es la promoción de la política junto a otros actores, y se pueden identificar ciertos aspectos que han facilitado de alguna forma que el tema pueda ponerse en agenda y que el tema llegue a ser discutido y a tener un proyecto de ley con media sanción. Por un lado, lo que han sido los avances de la región, digamos Chile como país pionero, pero también otros países que mencionaba Lorena al comienzo del encuentro, sientan un precedente que claramente es relevante al momento de impulsar la política y elaborar estrategias que permitan incidir de manera efectiva. Asimismo, toda la evidencia que se ha generado en la región con relación a la efectividad de la política en el caso de Chile y en relación a cuál es y por qué promover un sistema de octógonos negros y el sistema de perfil de nutrientes del OPS, también es relevante al momento de impulsar la política, ponerlo en agenda y establecer cuáles son los estándares. En particular, nos parece relevante que contar con un cuerpo de evidencia generada sin conflicto de interés sobre distintos aspectos ha permitido, por un lado, establecer el tema en la agenda y, por otro lado, establecer de forma clara y basada en evidencia cuáles son los estándares que deben incluirse en una normativa efectiva. Con relación a lo que hemos estado realizando y qué investigaciones o evidencia que hemos generado nos parece que ha sido relevante para poner el tema en agenda, podemos mencionar investigaciones que hemos realizado en distintos proyectos financiados por IDRC que tuvieron como objetivo monitorear el contenido de sodio de los alimentos envasados. Hemos realizado dos mediciones, la última en el 2017-2018, y si bien este estudio se hizo con el objetivo de monitorear la ley de contenido de sodio, Argentina cuenta con una ley de contenido de sodio, la información provista por esta investigación nos permitió también establecer la necesidad de avanzar con una política de etiquetado frontal, en tanto estos datos nos muestran que muchas veces productos que parecieran no tener sal, lo que los consumidores consideran que no tienen sodio en exceso, sí lo tienen. Entonces, estos datos fueron útiles para señalar la necesidad de conocer qué es lo que estamos comiendo y poder tomar decisiones informadas a partir de esto. Por otro lado, una investigación que hemos realizado en paquetes de
cereales de desayuno, postres y galletitas dulces, donde lo que se hizo a través de un protocolo estandarizado fue analizar no solo la calidad nutricional de estos alimentos, sino también la utilización de mensajes de nutrición y de personajes en los mismos, dio cuenta no solo de que la mayor parte son no saludables, sino que también gran parte de estos productos utilizan mensajes de nutrición y utilizan personajes. Entonces, toda esta información recolectada a nivel local nos permite señalar que los envases tal cual están hoy no brindan información adecuada al consumidor. Brindan información errónea y el consumidor no puede saber qué es lo que está comiendo y elegir en consecuencia. Por otro lado, desarrollamos otras dos investigaciones que tuvieron que ver con establecer cuáles eran los mejores parámetros para una ley de etiquetado frontal. En este sentido, desarrollamos una investigación que tuvo como propósito establecer cuál era el mejor sistema gráfico y evaluarlo a nivel local. Hicimos un estudio en 700 consumidores de la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios, y evaluamos tres sistemas gráficos que estaban en discusión en el país. Lo que nos mostró ese estudio fue que el sistema de advertencias con octógonos negros era el más efectivo para reducir la intención de compra en aquellos productos que tenían alto contenido de azúcar, grasas y sal. De la misma manera, el sistema de advertencia era el que tenía mayor impacto en disminuir la percepción de saludable de los productos. De esta forma, el sistema de advertencia con octógonos negros se mostraba como el sistema más efectivo a fines de poder modificar la intención de compra de los consumidores. Otro aspecto crítico de una ley de etiquetado frontal tiene que ver con el sistema de perfil de nutrientes que se va a utilizar, ya que el sistema de perfil de nutrientes establece cuáles son los umbrales y cuándo se establecerá que un producto es o no excesivo en nutrientes críticos. En este sentido, desde FIT lo que hicimos fue un estudio donde evaluamos distintos sistemas de perfiles de nutrientes que estaban en la región, vigentes en distintas normativas, y compararlos con nuestras guías alimentarias para la población argentina, de manera de establecer cuál era más coherente con nuestras guías alimentarias. Y este estudio dio cuenta que el perfil de OPS era el más adecuado a ser considerado en una política de etiquetado frontal en Argentina. ¿Qué hicimos con toda esta evidencia? Además de el canal habitual de difusión de la investigación que tiene que ver con los papers científicos, desde FIC desarrollamos distintas tareas que tienen que ver con que esta información le llegue a los tomadores de decisión. Y para eso desarrollamos distintos documentos para la incidencia, donde se establecen de una manera clara y accesible los principales resultados y también se señalan las principales recomendaciones en función de los resultados obtenidos. En ese sentido, desarrollamos tanto documentos desde FIT como desde coaliciones que nuclean a distintas organizaciones. Asimismo, desde FIT también participamos intentamos que la información que desarrollamos llegue a distintos medios masivos de comunicación, de forma de posicionar el tema en la agenda pública, a través de gacetillas de prensa, posteos en redes, campañas. Ese ejemplo que está ahí naranja es de una campaña que hicimos que se llamó De Frente, que tuvo como propósito exigir la sanción de la ley de etiquetado frontal. Y este proceso involucra, digamos, el desarrollo de la evidencia anteriormente mencionada, pero encuadrándola de una manera que permita visibilizar claramente el problema que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad y la malnutrición en el país, y la etiquetado frontal como una puerta de entrada para políticas que modifiquen el entorno alimentario. 5 minutos, doctora. Gracias. Asimismo, otro factor que se puede nombrar como facilitador del proceso tiene que ver con tener una sociedad civil organizada, digamos, no solamente FIC está apoyando esta política, sino también la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad Infantil, que tiene más de 50 organizaciones de todo el país, y otras organizaciones, y también organizaciones académicas y científicas que han apoyado en distintas declaraciones lo que tiene que ver con la ley de etiquetado frontal. ¿Y cuáles son los desafíos? Yo les comentaba anteriormente que desde octubre la ley está trabada en la Cámara de Diputados. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la complejidad de los procesos políticos y la multiplicidad de espacios a donde se puede discutir la política. La política se está discutiendo en el Congreso, pero también hay otros espacios donde se puede discutir, que es desde el ámbito ejecutivo, en la Comisión Nacional de Alimentos o en el Mercosur, y tener en cuenta que en la discusión de este tipo de políticas, como el etiquetado frontal, no solamente se incluye la racionalidad del Ministerio de Salud, sino que también intervienen otros actores con racionalidades diferentes, como puede ser la Secretaría de Comercio o el Ministerio de Agricultura, lo cual complejiza a veces que la evidencia basada en los mejores estándares de salud pública sean los que primen en la discusión. La multiplicidad de discursos y a veces el sector salud debiendo negociar con otros actores como los que anteriormente mencionaba, como de la industria o del comercio, también complejiza a veces los procesos políticos. Y por último, mencionar lo que tiene que ver con la interferencia de la industria, que seguramente será mencionada como otro actor que, desarrollando distintas acciones de lobby o estableciendo argumentos falaces, interfiere en el proceso de normativas efectivas. ¿Qué ha realizado la industria de alimentos para posponer el tratamiento de la normativa o obstaculizar el tratamiento de la normativa? Desviar la discusión hacia otros espacios, por ejemplo, priorizando al Mercosur como espacio donde debería tratarse frente al Congreso de la Nación, negando la evidencia, en especial con respecto a lo que hace el sistema de perfil de nutrientes de OPS, y estableciendo, demorando de alguna forma la sanción de la normativa. Por eso es muy importante contar con una sociedad civil organizada, pero también con actores de la academia que estén comprometidos y que desarrollen evidencia libre de conflicto de interés y que trabajen de forma articulada, de manera de lograr políticas que garanticen el derecho a la salud y a la protección de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Luciana. Excelente presentación. Nos acompañará durante todo este evento para que las personas que quieran hacer alguna consulta referente a esta ponencia la pueden dejar en el espacio del QIA y va a haber un espacio de preguntas, respuestas y comentarios breves de cada panelista y también de los participantes. Muchísimas gracias y seguimos con la agenda. Gracias, Rodrigo. Bueno, a continuación vamos a seguir con la siguiente ponencia. Eva Grintal es la encargada de presentar el tema etiquetado nutricional, transparencia y salud. Voy a proceder a presentarla primero en español y luego en inglés, ¿sí? Eva es una asociada senior en ciencias políticas del Centro para las Ciencias de Interés Público. Su trabajo en CSPI se centra en el etiquetado de alimentos, la integridad científica, la biotecnología y más. Antes de unirse a CSPI, Eva dirigió una evaluación piloto de la primera despensa de alimentos con base en un hospital de Estados Unidos y trabajó en iniciativas de investigación relacionadas con la alfabetización en alcohol y los hábitos saludables para los niños pequeños. Antes de eso, Eva se desempeñó como una coordinadora del programa Let's Go en el Centro Médico de Maine. Eva tiene un doble título, es máster en ciencias y máster en salud pública, en política alimentaria y nutrición aplicada de la Universidad de Tufts, y una licenciatura en estudios ambientales de la Universidad de Michigan. Eva is a Senior Science Policy Associate at the Center of Science in the Public Interest. Her work at CSPI focuses on food labeling, scientific integrity, biotechnology, and more. Prior to joining CSPI, Eva led a pilot evaluation on the nation's first hospital-based food pantry and work on research initiatives related to alcohol literacy and healthy habits for young children. Before that, Eva served as program coordinator for Let's Go at Maine Medical Center. Eva holds a dual degree in food policy and applied nutrition for Tufts University and a BA in environmental studies and from the University of Michigan. Eva, we hear you now. Thank you. Hello, everyone. Buenos dias a todos. My name is Eva Grintal, and again, I'm a Senior Science Policy Associate at Center for Science in the Public Interest.
and I'm very pleased to be with you today to talk about food labeling for transparency and health. First, a quick overview of my presentation. I'll provide a brief background on Center for Science in the Public Interest, or CSPI. I'll highlight some of CSPI's food labeling victories over the years. I'll talk about some current issues in food labeling, including front of package summary nutrition labeling, labeling for food sold online, and misleading claims. And then I'll discuss some opportunities for action. A bit about CSPI. We are a nonprofit consumer advocacy organization focused on nutrition, food safety, and biotechnology. And our work is focused on promoting a healthier population with reduced burden and impact of preventable diseases. We value scientific rigor and advocate for policies informed by the best available scientific evidence. We also publish the Nutrition Action Health Letter, which covers timely topics in health and nutrition and has hundreds and thousands of subscribers across the United States. We also value independence, and since we were founded in 1971, CSPI has been funded by the subscribers to our Nutrition Action Health Letter, individual donors, and private foundations, and we accept no corporate funding or government grants, which allows us to act as an independent watchdog for both industry and government. Jumping into the topic of food labeling, at CSPI, we see food labeling as an important tool for public health. Well-designed food labeling policies can ensure consumers have information that they need to make informed decisions, nudge consumers towards healthier choices, and encourage manufacturers to reformulate processed foods, for example, by removing excess sodium and added sugars. Food labeling policies can also help prevent industry from taking advantage of consumers by making misleading claims, such as claims that make ultra-processed foods appear healthier than they really are. Some of CSPI's food labeling victories over the years include warning labels on alcoholic beverages, mandatory nutrition facts labels on all packaged foods, allergen disclosures, calorie labels on restaurant menus, updates to the nutrition facts panel, such as the new line for added sugars, and most recently, adding sesame to the list of major allergens that are required to be labeled on foods. As you can see through our advocacy work and lobbying, we have made a lot of progress, but there is much left to be done. In the United States, some food labeling policies require new laws from Congress, but the Food and Drug Administration also has a great deal of authority to pass regulations. And also in the US, most food labeling policy does occur at the federal level, but at the end of my presentation, I'll highlight some actions that can be taken at the state and local level as well. Moving on to some current issues in US food labeling, and of course, front of package nutrition labeling is also a topic globally. Front of package nutrition labeling refers to simple standardized systems that provide interpretive information about the healthfulness of foods. Whereas the nutrition facts label requires more time and a higher level of literacy and numeracy to interpret, front of package labels make this information more easily accessible to a broader range of consumers. Dozens of countries have already adopted front of package nutrition labeling systems and are seeing positive results. In the United States, we have an industry-led front of package label called Facts Up Front, but no government-endorsed system that appears across the entire food supply. Front of package labeling is a broad term that encompasses several different types of labels. There are endorsement logos, such as a healthy choice checkmark that would appear only on the healthiest of packaged foods.
Then there are traffic light labels or rating and scoring systems that appear on all packaged foods, and warning signs that appear only on the less healthy foods, which are high in calories or overconsume nutrients like salt, sugar, and saturated fat. There are also voluntary and mandatory systems. Voluntary systems tend to be adopted only by some companies or on some products, but not others, whereas mandatory systems ensure consistent uptake across the entire food supply. So CSPI first petitioned the Food and Drug Administration to develop a mandatory front-of-package system for the US in 2006. And a few months ago, the agency announced plans to conduct studies testing the impact of what would be the first government-endorsed front-of-package system in the US. FDA is proposing an endorsement logo type system with a FDA healthy symbol that would be allowed on certain packaged foods, and the implementation of this system by manufacturers would be entirely voluntary under the current proposal. At CSPI, we have several concerns with this current approach. First off, endorsement logos based on the scientific evidence appear to be less effective than other front-of-package labeling systems, such as traffic light labels, at improving the healthfulness of food choices and diets. And that's based on reviews of experimental studies. Secondly, since endorsement labels only appear on healthier packaged foods, they are less likely to affect the perceptions and the consumption of less healthy foods. So systems that provide evaluations of product unhealthfulness, like high-end warning labels or the traffic light system, these are intended to reduce overconsumption of salt, sugar, fat, calories, which is a key driver of obesity and chronic disease in the US. And we're concerned that a system that doesn't assess product unhealthfulness would be less impactful. Another major concern with the healthy logo approach is that similar systems in other countries have been associated with higher food prices. For example, a study of the Dutch Choices symbol and the Danish keyhole system, which are two other endorsement logos, found that these logos themselves were associated with price premiums above and beyond the premiums that often already exist on healthier foods. And Americans with low incomes already face many barriers to achieving healthy diets. If a healthy logo were to raise the prices of healthier foods and make worse the financial barriers to accessing healthy food for low-income Americans, this will really negate any benefits of the system. And finally, we are concerned with the voluntary approach because voluntary systems in other countries have had varying levels of uptake by industry. And when there's inconsistent uptake, consumers cannot really be certain why a food is not labeled. They may not assume the product is any less healthy, but rather that the manufacturer just chose not to apply the label. We think FDA could be doing much more. The agency has the legal authority to require front-of-package nutrition labeling and make it mandatory. And at CSPI, we are working on a letter to FDA that will urge them to take a more ambitious evidence-based approach and adopt a mandatory front-of-package labeling system with the aims of maximum public health impact and also avoiding creating any new barriers for achieving a healthy diet. Another priority area in CSPI's food labeling advocacy right now is labeling for foods sold online. More and more people are buying groceries online. For example, in 2020, almost a third of US consumers were active monthly users of online grocery. And most major food labeling legislation in the US predated the internet, so there are no explicit requirements for providing nutrition, ingredient, or allergen information to online shoppers.
But people really need to have this information while they're selecting the products at the online point of sale, not only once the groceries are delivered to their homes. And many online platforms do already provide this information in some form, but it's inconsistent across platforms. And what's worse, consumers may need to scroll through advertisements before they get to the nutrition information. And these advertisements are also often for unhealthy foods. So CSPI is advocating. CSPI is advocating for updates to food labeling laws that will align them with modern day shopping practices. And in the meantime, we would like to see FDA issue guidance for how online retailers should communicate nutrition information. I'm going to have to skip, I think, some of my later slides, but we'll see where I can get. Another issue we are working on is misleading claims that confuse consumers about the healthfulness of foods. So one product category that is full of misleading claims is fruit drinks, which are beverages marketed with similar branding to 100% fruit juice, but typically contain added sugars. A recent study found that 22% of respondents who saw a grapefruit drink actually believed it contained 100% juice, and an even higher percentage of respondents were misled when the label also contained other claims such as 100% vitamin C, no artificial sweeteners, and 100% all natural. Some policies that can address misleading fruit drink claims include requiring front of package disclosures with the percent juice, high in added sugars disclosures, or what we call a term of use for nutrient content claims like 100% vitamin C. We know that these types of claims lead consumers to perceive products as healthier overall, and FDA could set disqualifying levels of added sugars above which manufacturers cannot make these claims. Actually, FDA already sets similar disqualifying levels for other types of label claims referencing specific health conditions. Consumers are also often confused by the labeling of grain products like breads, cereals, and crackers. The US dietary guidelines advise making at least half of your daily servings of grains, whole grains, and health-conscious consumers are often looking for foods with higher whole grain content. However, people often misunderstand terms like wheat or grain to mean whole wheat or whole grain, and claims like made with whole grain can make consumers think they're getting more servings of whole grain than they really are. So a policy requiring the percentage of whole grains, of grains that are whole grains on a product could help consumers better understand the whole grain versus refined grain makeup of a product. And having both the whole grain and refined grain proportions could make this even clearer by avoiding an overemphasis on the whole grain content when there's actually more refined grain. Another product category with lots of misleading label claims is toddler milks. And this is a category of products that was really invented by the infant formula industry to expand their market to slightly older children, but really these are sugar sweetened beverages for toddlers. Health authorities like the American Academy of Pediatrics do not recommend these products for young children. However, the formula industry really aggressively markets these products, specifically actually in Latin American countries and to Latinos living in the US. The product packaging often includes claims that make them appear healthful or even essential for proper child development, claims like supports brain health or immune support, and parents and caregivers might not know that companies need little or no evidence to make these claims. So CSPI is advocating for a higher standard of evidence to make these types of claims. They're called structure function claims, and also for disclosures on toddler beverages in light of the new dietary guidelines for Americans that state this product contains added sugars,
The Dietary Guidelines for Americans recommends avoiding food and beverages with added sugars for children younger than age 2. Very quickly, I would like to close by highlighting some opportunities for action. So as I mentioned at the beginning, FDA is currently planning to take a very weak and voluntary approach to front-of-package labeling, and there is an opportunity to comment on their plans before July 6th. Additionally, all of the policies I've discussed today and more will be included in a bill, which we expect will be introduced in Congress soon, called the Food Labeling Modernization Act. You can keep an eye out for opportunities to write to members of Congress in support of this bill and to engage with other nutrition advocacy by signing up for CSPI's action alerts. Oops. And finally, some opportunities for action at the state and local level include warning labels on restaurant menus. So New York City and Philadelphia have implemented a law requiring these labels on menus with more than an entire day's worth of sodium per menu item. New York City Council is also working on a similar bill that would require icons for menu items exceeding the daily limit on added sugars. And states and cities can also enact laws requiring grocery store shelf tags with nutrition information on particular grocery store items and categories. If you're interested in leading a food labeling initiative in your city or state, please do get in touch with us at the Center for Science and the Public Interest. And here is my contact information. Thanks. Thank you so much, Eva, for your presentation. I think it's really interesting, the misleading claims. And I think that, for example, Argentina, as Luciana mentioned, is taking into account this point. So any product with any octagon could have any other claim. I think it's really good, this. Thank you. Well, I'm going to switch in Spanish. A continuación, vamos a presentar la última ponencia del día de hoy. Está a cargo de Gustavo Cediel. Gustavo es nutricionista, dietista y magíster y doctor en nutrición y alimentos. Él va a presentar el tema políticas, prácticas políticas de la industria alimentaria durante el desarrollo de un nuevo sistema de etiquetado nutricional en Colombia. Les recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas en la casilla de Q&A de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior en la barra de Zoom. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tardes en Colombia, no sé cómo será en el resto de países. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se ve la presentación? Sí, estamos viéndola y escuchando. Se le escucha muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un gusto estar acá, gracias a los coordinadores por la invitación y también un saludo a toda la audiencia. Las tres presentaciones anteriores, pues, me han ayudado mucho a lo que yo voy a presentar a continuación. Quizá vamos muy coordinados por la misma línea, pero quizá lo que falta poner sobre la mesa con más fuerza es una problemática que quizá también todos percibimos, pero no se ha sistematizado bien en la región, y es la problemática de los intereses en conflicto que se dan durante los procesos de iniciativas de política pública. Específicamente quiero hablar de dos intereses. Uno, basado en perseguir la salud pública, el interés y el bienestar de todos o social, contra un interés que generalmente son los intereses comerciales. Es algo que a todos, digamos, yo creo que el último año nos ha tocado también. Vemos cómo los individuos y las mismas naciones han tenido que priorizar de manera clara y urgente a la salud frente a la economía. Es algo parecido a lo que vamos a hablar acá, solo que aquí la pandemia no es la COVID o el COVID, sino las enfermedades crónicas, ¿cierto? Y el transmisor son algunos productos que se están tratando de identificar, que ya se sabe
que están relacionados con las enfermedades crónicas, tenemos que identificarlos a través de algo que se llama etiquetado, que ya la evidencia, ustedes han escuchado en las tres presentaciones anteriores, la evidencia, o por lo menos las dos últimas, muestra que hay un tipo de etiquetado que es el octágono, donde habla exceso en y el perfil de nutrientes de la OPS, donde muestra mayor, digamos efecto y que va en coherencia con la evidencia sin conflictos de interés. Entonces yo, en esa misma dinámica, voy a poner el caso Colombia para partir. Entonces, declaro no tener conflicto de interés para hacer esta presentación. Esta es mi tabla de contenido. Voy a hablar primero de la conceptualización sobre el término de producto comestible ultraprocesado o comida chatarra, así le llamamos en Colombia, a los productos comestibles ultraprocesados para los que no son de aquí. Y por qué, digamos, estos productos hay que identificarlos y diferenciarlos de lo que es la alimentación basada en alimentos naturales. Un poco lo que hablaba la doctora Susan en la primera conferencia de alimentación basada en plantas, ¿cierto? Eso es, pero también naturales. Es lo que Michael Pollan, seguramente muchos aquí lo hemos escuchado, promulga. Pero además yo voy a hablar sobre la evidencia sobre efectos en salud sin conflictos de interés, lo que hay. También voy a hablar sobre las tendencias del consumo de productos comestibles ultraprocesados en América Latina específicamente y su relación con nutrientes críticos. Después me voy a enfocar en la ley de comida chatarra, así se llama de manera pues, coloquial la ley del etiquetado en Colombia. También sobre cuáles son los intereses en conflicto que se han ido tramando en este proceso, que son 2 años arduos de, digamos, de disputa o de debate, donde, como les mencionaba, hay un lado que es la iniciativa de salud pública, el otro los intereses comerciales, y después un término que ahora está muy en boca, que es la actividad política corporativa. ¿Qué es eso? Son esos intereses comerciales interfiriendo en salud pública. Bueno, entonces, esto voy a pasar más o menos rápido porque ya de esto se ha hablado en la conferencia. Primero, ¿por qué tenemos que identificar los productos comestibles ultraprocesados? Hace 60 años, yo estoy hablando en Colombia, pero quizás hace 100 años en Estados Unidos, sí, hacía sentido tener una tabla de composición, una guía alimentaria basada simplemente en la clasificación de el origen botánico o animal de los alimentos, porque la mayoría de los alimentos que consumíamos en esa época eran naturales. Entonces hacía sentido, o sea, cualquier recomendación, si uno decía consuma frutas, verduras, lácteos, cereales, pues hacía sentido porque podíamos escoger casi todo lo que había disponible. En las últimas décadas, dado la transformación industrial que se ha dado en cada uno de los ítems alimentarios que están en esta guía colombiana, por ejemplo, a nosotros se nos ha diversificado la disponibilidad de productos y alimentos, ya hay que empezar a diferenciar entre productos y alimentos, y esa diversidad no se ha clasificado adecuadamente, o no se había clasificado adecuadamente hasta hace una década aproximadamente. ¿Por qué es importante ahora tomar en cuenta esa forma de clasificación, es decir, por grado de procesamiento de alimentos? Porque la evidencia, y eso es lo que les voy a mostrar enseguida, ha mostrado que cuando uno consume en Colombia, por ejemplo, el maíz de manera natural, una mazorca, o en forma de preparación culinaria, una arepa o un tamal, una humita en Chile, comparado con un maíz que ha sido ultraprocesado, es decir, resintetizado, y unido con azúcares o grasas y aditivos sintetizados industrialmente, tiene un efecto diferenciado en salud. Es decir, estas formas de alimentación con las cuales nosotros hemos coevolucionado por cientos de años y que nos ha llevado a donde estamos ahora, son mucho más saludables que esta. Estas formas de alimentarnos, que llevamos pocas décadas haciéndolo así, se está relacionando también con ese aumento de las enfermedades crónicas a nivel de los diferentes países. Por eso entonces es importantísimo hacer una diferenciación entre lo que es un alimento y lo que es un producto comestible ultraprocesado en Colombia, comida chatarra. El ejemplo ícono, la leche materna. Sabemos que es el paquete de componentes naturales más inteligente que existe. Vivimos solo con la leche materna 6 meses, es el único alimento que usamos. Y en el periodo de vida de máximo aceleración de crecimiento. Y con eso es suficiente. Se ha visto que cuando consumimos esta leche materna, comparado con esto, que es un ultraprocesado mimético,
que intenta ser como la leche materna, pero no lo logra, pues tenemos mejor calidad de vida en general, en términos de intelectualidad y también de productividad, pero también menos prevalencia de enfermedades crónicas. En Colombia, la semana pasada, y aquí empezamos a hablar de intereses en conflicto, una periodista dijo: alimentar niños con leche materna es propio de países pobres y subdesarrollados. Imagínense, todos aquí seguramente sabemos que esto no es un enunciado muy apropiado. Tuvimos, me agrego ahí, que hacer, obviamente, contrarrestar esta frase, y también lo hizo toda la comunidad, digamos, relacionada con nutrición en el país, también los pediatras, y hay un proyecto de ley que habla sobre la protección de la leche materna. Es decir, ya empiezan a visualizarse intereses en conflicto frente a una temática como es lo alimentario. También en Colombia, seguramente también han escuchado, hay un levantamiento de la ciudadanía pidiendo alimentos de verdad en las zonas más alejadas. Digamos que la gente reconoce que es un alimento, sabe la importancia que es alimentarnos bien para el desarrollo social, y eso se está evidenciando a nivel de país, seguramente con las dinámicas de la pandemia. O quizá la clasificación que más nos ayuda para hacer una diferenciación entre esto que son productos y alimentos naturales, por lo menos en América Latina así lo ha sido, es la clasificación NOAA, donde dice, y esto es importante resaltarlo, que el problema no es el procesamiento de los alimentos, sino el ultraprocesamiento de los mismos. La guía alimentaria brasileña ya tiene incluido estas recomendaciones, no clasifica los alimentos según su origen botánico animal, sino que evolucionó a lo que realmente vivimos ahora, y clasifica los alimentos según un grado de procesamiento, donde recomienda que se consuman alimentos naturales con ingredientes culinarios o alimentos procesados que todavía mantienen mucho de su matriz alimentaria y que tienen ingredientes culinarios, pero evitar los productos comestibles ultraprocesados, debido a que son, ya no son, pues ya no tienen nada o casi nada de los alimentos naturales. Se basan en sustancias alimenticias o componentes sintetizados artificialmente, generalmente son grasas con azúcares o grasas con sales, que son hiperpalatables unidas con un montón de aditivos sintetizados industrialmente, tratando de reemplazar toda esta alimentación, toda esa cultura alimentaria que todos nuestros países lo tienen. Uruguay siguió esta estrategia, ha funcionado, es más simple, la población la recibe bien. ¿Qué hay detrás de esta evidencia o de estas decisiones de política pública en las guías alimentarias? Evidencia sin conflicto de interés. En Brasil fue en el 2015 uno de los primeros países que mostraba el ultraprocesados deterioran la calidad de dieta. Después Chile, Colombia y México han mostrado que a mayor, estos son datos públicos representativos de todos los países, muestra que a mayor consumo de ultraprocesados hay mayor densidad energética en la dieta, mayor consumo de ultraprocesados, hay mayor azúcar libre en todos los cuatro países que aquí muestro, en Brasil también, obviamente, mayor consumo de ultraprocesados está relacionado con grasas saturadas, mayor consumo de ultraprocesados está relacionado con menor consumo de fibra, es decir, con todos esos determinantes nutricionales que se relacionan con un deterioro en la calidad de la dieta y con enfermedades crónicas. El perfil de nutrientes de la OPS, porque esto es un argumento que usa mucho los que se oponen, digamos, al etiquetado de advertencia, defiende o tiene identificado qué son los productos ultraprocesados y lo incorpora dentro de sus recomendaciones. Es decir, la OPS, que es una entidad que nos cobija, ya habla de los ultraprocesados. También otras entidades, como la FAO, también mencionaba la UNICEF, también he leído de ahí, ha hecho reportes de cómo los ultraprocesados impactan la salud, sobre todo están asociados con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Aquí están todos los estudios que respaldan esto que ya las organizaciones, digamos, están apoyando, por si alguien quiere leerlo. Es evidencia sin conflicto de interés. ¿Cuál es el problema que hay en Latinoamérica? Pues que la misma OPS ha declarado que, o ha visto en reportes, que las ventas de estos productos ultraprocesados están aumentando alarmantemente. Y esto claramente se asocia con la presencia de aumento de obesidad también en la región. ¿Qué pasa en Colombia? Ya para entrar, digamos, al corazón de lo que nos interesa. También hemos visto entre 2005 y 2015
en este periodo de tiempo, porque es donde hay encuestas nacional representativas, vemos que hay una disminución en el consumo de preparaciones culinarias tradicionales del 12% y ha sido reemplazado toda esta alimentación, que es la recomendada, según como han mencionado ya nuestras colegas, por el consumo de productos procesados y ultraprocesados, en la misma cantidad. 5 minutos más, doctor. Ok, muy bien. El mecanismo es el desplazamiento. Hay un desplazamiento del consumo de alimentos, de la alimentación natural, la que necesitamos por los ultraprocesados. El perfil de nutrientes de la OPAS, de la OPS, como les decía, defiende esto. En Colombia ya se ha visto que en verde es la población que no consume productos con exceso en estos nutrientes críticos, según la OPS, y vemos que cada vez es menor, ¿cierto? En azúcar libre, solo el 16% de la población no consume productos con exceso de azúcar. En grasas totales, 20%, en grasas saturadas, 22%, en sodio, 13.7%, la situación más agravante. En grasas trans estamos más o menos bien por las políticas de regulación que se vienen instalando. También se ha visto que aquellos personajes que consumen al menos un producto con exceso en nutrientes críticos, según la OPS en Colombia, estos son datos de la INSIN 2015, tienen entre 2 y 3 veces mayor riesgo de tener un exceso en las recomendaciones de los nutrientes críticos. Es decir, que es estas estrategias de identificar cuando un producto es exceso en, pueden ayudar a disminuir el consumo de estos nutrientes críticos relacionados con las enfermedades crónicas. También tenemos evidencia en Colombia que nos muestra que es este el etiquetado octogonal el que es el adecuado o el que la población reconoce como el adecuado para identificar cuando un producto es exceso, tiene exceso de estos nutrientes críticos. Esto es en todo el país y esto es en Antioquia. Bueno, por eso entonces es el proyecto de ley. Proyecto de ley 167, que fue radicado en 2019, ha tenido un proceso en el cual hay unos intereses en conflicto. La semana pasada, esto es información fresca, ya se aprobó el proyecto de ley, este proyecto de ley que recoge toda la evidencia que les he mostrado, que tiene el espíritu de la ley, digamos, escribe bajo evidencia sin conflicto de interés y que apoya tanto la clasificación de alimentos según grado de procesamiento como el perfil de nutrientes de la OPS a través de un etiquetado para tratar de resolver el consumo de estos nutrientes críticos. El proyecto de ley tuvo un debate intenso en estos 2 últimos años, donde, como les decía, hay un grupo fuerte de sociedad civil junto con académicos y también ciudadanos empoderados que están defendiendo esta ley con un interés ético por la salud pública, pero hay un grupo fuerte también de intereses comerciales que están ahí tratando de interferir. Entonces, lo que hemos visualizado durante todos estos 2 años es una interferencia de la gran industria en la aprobación de este proyecto de ley 167, usando evidencia sin conflicto de interés. Y a la par también hemos visto un trabajo en conjunto entre sociedad civil, academia y representantes sin conflicto de interés. Esto está siempre ahí pendiente en cada proceso de la actividad. Todavía no podemos cantar victoria porque falta la sanción presidencial. Esta es la evidencia, por ejemplo, que muestra, la única que yo vi que mostró la industria, donde mostraba como un artículo donde iba en contra de la clasificación por grado de procesamiento, pero si vemos la declaración de conflictos de interés, miren que todos estos autores fueron pagados por la industria de alimentos y bebidas, por empresas que todos reconocemos, etcétera. Es decir, ellos no toman en cuenta toda esa evidencia que he mostrado atrás, sino que se enfocan en aquella que les conviene. El artículo 5 del etiquetado frontal de advertencia, ese que fue aprobado por el Senado y por la Cámara, y que está un paso para firmar el presidente, nos habla que tenemos que instalar un etiquetado según nivel de procesamiento de alimentos, sin conflicto de interés, que sea preventivo, claro, visible, legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes inequívocos que adviertan sobre el contenido alto de nutrientes críticos. Basándose en la mayor evidencia científica disponible sin conflicto de interés, que eso es lo que mencionaba la colega de Argentina, y podrá tener la evidencia o debería tener la evidencia de la OMS. Esta es la propuesta actual, una resolución que salió la semana pasada por el Ministerio de Salud, una propuesta que claramente apoya a la industria. Ahí hay una articulación, esto es lo que está pasando ahora, hay una propuesta que claramente choca con las recomendaciones del articulado de la ley. Y en eso estamos hoy, de nuevo, hay
hay una pelea, unos intereses en conflicto comerciales que pueden incluso capturar agentes de, digamos, de decisión contra una ley que está por salirse. Entonces, ahí es donde nosotros, a través de toda esta experiencia, de lo que hemos visto en Colombia, nos vimos en la necesidad de estudiar esto, porque lo que hemos visto es que, aún teniendo evidencia sin conflicto de interés, aún haciendo un esfuerzo grande como país para saber qué etiquetado es el que debemos tener, de reconocer cuál es la problemática, hay unos mecanismos de interferencia para lograr llegar a feliz término la ley, ¿cierto? Y eso se le ha llamado actividad política corporativa. Trabajamos los últimos 2 años con Melissa Mialón, una experta en este tema, donde dice que la actividad política corporativa estudia las acciones empresariales que tienen por finalidad moldear los cambios legislativos de manera favorable para la firma. Tiene 5 estrategias, gestión de coaliciones, gestión de información, participación directa e influencia en política pública, acciones legales y estrategias discursivas. Aquí están los artículos, Melissa no solo trabajó en Colombia, sino también en Chile y en Brasil, aquí están los artículos publicados por si a alguien le interesa. En Colombia voy a hablar específicamente, digamos, los resultados más importantes y con esto termino. 2 artículos han salido. El primero, que quizá el que nos interesa más en esta conferencia, el título es Nunca había visto tanto lobistas actividades políticas de la industria durante el desarrollo del etiquetado frontal de advertencia en Colombia. ¿Qué encontramos en ese artículo? Lo que encontró Melissa, que estaba, digamos, liderando este artículo. En Colombia, la industria alimentaria utilizó expertos y grupos financiados por grandes corporaciones transnacionales para promover su etiquetado nutricional preferido, desacreditando los modelos de advertencias propuestos para el país. Ese modelo de advertencia que he mostrado tiene evidencia clara, sin conflicto de interés, que es el mejor. La industria criticó la propuesta de etiquetados de advertencia, discutiendo los impactos negativos que tendrían en el comercio, los costos excesivos requeridos para implementarlos y el hecho de que los consumidores eran responsables de tomar las decisiones correctas para comer. Es decir, dejando toda la responsabilidad al individuo y solo con el mercado. Algo que hemos venido haciendo en los últimos años y que no ha funcionado. ¿Qué encontramos en ese artículo? 275 ocurrencias de actividad política corporativa. Es decir, 197 son estrategias instrumentales que actúa directamente en la incidencia de política pública y las otras 168 en estrategias discursivas. Aquí está el detalle dentro de esas 5 tipos de estrategias, digamos, que se utilizan en la actividad política corporativa, como en Colombia se habilitaron. Pero, digamos, aquí me extendería mucho y sé que no me queda tiempo, pero aquí hay un resumen. En resumen, pasó esto en el artículo. La industria utilizó sus estrategias discursivas para mostrar una imagen impecable, demostrando sus esfuerzos para mejorar los entornos alimentarios y su papel en el desarrollo económico del país, es decir, desviando el discurso. Segundo, la industria alimentaria participó en varios programas comunitarios, incluso a través de iniciativas público-privadas, es decir, capturando los entes comunitarios a su favor, es marketing puro. Tercero, la industria capturó los medios de comunicación e intentó influir en los procesos de investigación y construcción de las ciencias alimentarias y nutricionales. También, digamos, capturan la ciencia. Ahí es donde existe conflicto de interés. Los científicos con conflicto de interés claramente pues tienen un sesgo en los acontecimientos y ahí son pagados por la misma industria. Cuarto, los actores de la industria alimentaria fueron prominentes en el ámbito de las políticas a través del cabildeo, o sea, lobby, relaciones cercanas con funcionarios de alto rasgo y su apoyo en la autorregulación en el país. Todo esto, entonces, tuvo un potencial para retrasar los esfuerzos de desarrollar e implementar toda la iniciativa política del etiquetado frontal. Aquí está el artículo en detalle para el que lo quiera leer, salió el año pasado. Actualmente, el escenario de disputa es Twitter, donde vemos cómo representantes, sociedad civil y academia sin conflicto de interés está pidiendo al presidente que por favor ya sancione la ley, que ya está aprobada por el Congreso y el Senado, y que retire la resolución 810, que no tiene nada que ver con lo que dice la ley. Para terminar, 80 firmas de académicos y científicos a nivel internacional aprueban la ley, que ahora está en Colombia, que está basada en grado de procesamiento de alimentos según NOVA y los lineamientos de la OPS y la OMS, haciendo un llamado a la defensa de las recomendaciones de la alimentación basados en evidencias sin conflicto de interés,
y comprometidos con el derecho a la alimentación, la salud y la vida. Eso es la ley de comida chatarra. Los aprendizajes, con esto sí prometo terminar, hay que tomar en cuenta en futuros o incluso en el mismo proceso que está pasando en Colombia, tomar en cuenta la evidencia disponible sin conflicto de interés. Esto es importantísimo para estos proyectos de política pública. Segundo, caracterizar, según el contexto, porque esto funciona diferente en cada país, aunque digamos que son articulados, las estrategias de actividad política corporativa que interfieren con la iniciativa a favor de la salud pública. Hay que reconocerlos y pensar cómo articularlos. Por último, el apoyo mutuo, la multitud de cooperantes, trabajar en compañía como ciudadanos alimentarios, es lo que ayuda a generar cambios de interés social. Y agua, aire, alimento, abrigo y afecto. Eso es lo que necesitamos para el bien común, según Héctor Abad Gómez, un luchador por los derechos humanos en Colombia. Bueno, gracias, disculpen ahí la demora. Muchas gracias, Gustavo, por la excelente ponencia. Muy interesante la investigación y los resultados que han obtenido. Sería, creo, ideal y bastante provechoso que nos dejes el link del artículo científico, ¿no?, en el chat, para que todos los panelistas y participantes de este webinar puedan acceder a leerlo. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Excelente. Muy bien, vamos a pasar entonces a la sección de preguntas y respuestas. Sí, tenemos una primera pregunta que está dirigida a la doctora Luciana Casonovo. Bien, y la pregunta es la siguiente. Victoria desea saber si es que en Argentina habían considerado abordar la política para la población en general y no solo para niños, niñas y adolescentes. Su pregunta la hace puesto que se ha identificado que en algunos sectores de la industria han usado el foco de los niños, niñas y adolescentes a su favor, planteando que solo se regule la publicidad dirigida a este grupo y dejando de lado, ¿no?, escenarios como hospitales y centros laborales donde también se podría promover una alimentación saludable. Doctora Luciana, ¿sí? ¿Podría contestarnos a la pregunta? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. La ley de etiquetado frontal no está focalizada en lo que son niños, niñas y adolescentes. El artículo en particular que hace a lo que es la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio, hay un artículo que establece explícitamente que se prohíbe la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, pero después se establece en la ley que está en los demás casos de publicidad, lo voy a leer textual, así no quedan dudas, de publicidad, promoción y patrocinio por cualquier medio y alimentos que tengan un sello, tienen prohibido resaltar los claims, tienen que visibilizarse los sellos y además tienen prohibido incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, etcétera, etcétera. O sea que cualquier producto con un sello de advertencia no podría, por ejemplo, tener personajes. La definición de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes no está establecida en la norma, pero tal como se establece sería más amplia, porque sería prohibir la que está dirigida a niños y adolescentes, que queda por definir en la reglamentación, y además todas aquellas que tengan, todos los productos que tengan un sello, no van a poder utilizar personajes y no van a poder utilizar claims. Perfecto, ahora está mucho más claro. Gracias. Profesor Gustavo, muchas gracias por su presentación también. Gracias, Luciana. Hay una pregunta sobre, a ver si ya la encuentro también. Me regala un minutito. Violeta dice, ¿es posible que un alimento mínimamente procesado como mantequilla de maní con poca sal, entre paréntesis dos ingredientes, pueda requerir el etiquetado alto en grasas saturadas debido a la naturaleza lipídica del maní tostado? Sí, según el etiquetado de la OPS, y eso es lo interesante, el etiquetado, las recomendaciones de perfil de nutrientes de la OPS, disculpen, es que aborda, y por eso había que hacer una conceptualización clara de lo que es alimentación basada en alimentos naturales y productos ultraprocesados. La OPS solo aplica el perfil de nutrientes en los productos procesados y ultraprocesados. Quiere decir
que este que mencionas no caería, dirán, para la aplicación del etiquetado si se aplica, si se implementa el perfil de nutrientes de la OPS para el etiquetado. Y por eso nuestro esfuerzo para que así quede en la ley. Fue un esfuerzo muy grande y fue lo más debatido seguramente. Y va a seguir siendo muy debatido para que se implemente así. No sé si resuelvo la pregunta, pero en el fondo, en resumen, no aplicaría, no tendría etiquetado de advertencia si se aplica con la OPS. Si se aplica con otro etiquetado, que ese sí es el problema, como por ejemplo el Nutri-Score en Francia, ahí sí tendría una marca roja, pero no tendría la conceptualización, no tiene la conceptualización clara de lo que es un alimento y lo que es un producto comestible. Y ahí todos los argumentos que dio incluso la primera panelista de la recomendación de alimentos basados en plantas y todo lo que hemos venido diciendo en toda la presentación no iría. ¿Y es por qué? Porque quizá hay unos intereses comerciales detrás. Muchas gracias, profesor Gustavo. Lorena, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos una pregunta bastante puntual que la hace Evita. Ella consulta si es que los octógonos que se proponen en Colombia y Argentina deben de ser colocados en cualquier área del envase o etiqueta, ¿no? Y si es que existen ciertas áreas menores del tamaño de la etiqueta, ¿no?, que eviten la aparición del octógono. Sí, en el caso de Argentina, el etiquetado tiene que estar en la cara principal. Y la cara principal se define como donde está la información más relevante, la denominación de marca y logo. Así que debería estar ahí. Y la segunda parte de la pregunta, Lorena, era... La segunda parte de la pregunta es si es que existen áreas o tamaños por los cuales se puede prescindir del octógono, ¿no? Por ejemplo, en Perú, con un área de 50 centímetros cuadrados hacia adelante, es que se debe colocar el octógono, pero tamaños inferiores no se puede. Sí, en el caso de Argentina, lo único que señala la ley es que si tiene menos de 10 centímetros y más de un sello, eso lo va a tener que decidir la autoridad de aplicación, o sea que no está establecido en la norma y después se verá en la reglamentación. Bueno, interesante pregunta, pero no la puedo contestar porque, como les mostré en la presentación, nosotros estamos en Colombia en este periodo, en este momento específicamente, hoy incluso, hay una discusión frente a cuál etiqueta usar. La propuesta del Ministerio de Salud actualmente es redondo y dice alto en. Como pueden saber, lo redondo siempre emula lo positivo y alto en no tiene una relación con exceso, que exceso sí nos dice... digamos que algo está perjudicando. Entonces hay una discusión ahora frente a eso y a usar el octógono, que sería lo ideal, y que se viene seguramente en los próximos, en un futuro próximo, cuando se empiece a implementar la ley. Pero según lo que yo he leído, hay unas recomendaciones ya específicas sobre esas, y sobre esas, digamos, esas disposiciones, incluso la OPS, creo, que tiene una recomendación en frente a eso, y también, digamos, Chile ha tenido, creo que aquí en ese sentido nos hemos guiado mucho por las guías chilenas o cómo lo ha hecho Chile, pero como les estaba diciendo al principio, no puedo decir cómo se va a hacer en Colombia. Ojalá fuera octógono, ojalá fuera el más recomendado para que fuera visible como lo estipula la ley y reconocido por todos. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable. A ver, yo voy a ver un poquito esta pregunta que me la han dejado en el chat. Dice, a la industria alimentaria busca, entre comillas, equidad en la mayoría de los etiquetados nutricionales. En el caso de Colombia, ¿aplicará para alimentos que no se consideren ultraprocesados? Dice el profesor Gustavo. Bueno, ahí de nuevo entro hay conflictos, hay intereses en conflicto, de nuevo. La ley, la que fue aprobada por el Congreso y el Senado, la que apoyamos los científicos sin conflicto de interés y la sociedad civil, los representantes sin conflicto de interés, es seguir los lineamientos de la OPS. ¿Eso qué quiere decir? Solo aplicar
el perfil de nutrientes a los productos procesados y ultraprocesados y quedarían por fuera del etiquetado los alimentos naturales mínimamente procesados e ingredientes culinarios. Eso sería lo ideal y eso es lo que estamos buscando y vamos, digamos, hasta ahora por buen camino. Esperamos ya cuando el presidente firme decir con más entereza que así será. Perfecto, muchas gracias, profesor. Aquí Vanessa nos dejó un comentario, no hace una pregunta en específico, sino que manifiesta que en México hay un sello para productos pequeños como caramelos y productos menores de 50 centímetros. En Perú la industria se aprovechó de este punto para disminuir el tamaño de sus productos. Eso podría ser, digamos, una lección aprendida de pronto para el caso de Colombia, profesor Gustavo. Por supuesto. O sea, en Colombia no hemos vivido ese proceso de la implementación, pero ya nos han alertado que hay maniobras, o sea, esto no acaba, las maniobras todavía seguirán durante el proceso con ese tipo de estrategia, ¿cierto? Incluso en México he leído también que hay, a veces no colocan los sellos cuando lo deberían de colocar en otros aspectos. O sea, me imagino que la implementación, el seguimiento de esa implementación es un trabajo durísimo, fuerte, pero todo por el bien de la sociedad y por la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, hay que hacer el esfuerzo necesario. Y ahí por eso necesitamos compromiso de todos los actores, políticos, sociedad civil, académicos sin conflicto de interés y obviamente la misma industria. Es que la idea es que la industria empiece a adquirir dentro de su ética empresarial un asunto de equidad social, de que tiene que impactar positivamente a la sociedad, porque si ellos reciben unas ganancias por la venta o compra de sus productos, pues deberían de retornar a la sociedad por lo menos salud y seguridad. Y en ese sentido, todas estas maniobras, estrategias, pues deberían de verse desde el aspecto ético y regularse en ese sentido, es decir, llegar, tomar en cuenta cómo se describe la ley, es decir, un etiquetado que realmente sea visible y que cualquier persona pueda identificarlo y pueda tomar su decisión de manera consciente. Es eso, es el derecho a estar informados. Y en ese sentido, estas estrategias, pues, claramente no impiden eso. Impiden eso, entonces hay que tratar de buscar la mejor estrategia para que así sea. Y obviamente estas disposiciones son diferentes en cada país. Me imagino que los productos varían según cada país, no mucho, pero algo varía, y ahí pues tendríamos que ver cada contexto. Perfecto, muchas gracias, profesor. Aquí hay una pregunta de Paula Giraldo que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los conflictos de interés e intereses de conflicto? Dice. Muy interesante la pregunta. Nosotros en la unidad de análisis, en unidad de problemáticas de interés en nutrición pública, donde estamos trabajando, estamos haciendo unos meetings muy interesantes cada semana. En la unidad, la mayoría somos nutricionistas o hay doctoras en salud pública, pero nos hemos visto la necesidad de integrarnos con filósofos, con abogados y con personas que conozcan sobre esta terminología. Entonces yo hablo desde ese panorama, yo soy un aprendiz también en el tema, pero de manera simple y con temor a equivocarme, puedo decir lo que los conflictos de interés es cuando una persona deja de lado su interés primario, que en este caso la salud pública, por un interés secundario, que es un interés comercial o monetario, ¿cierto? Tú tienes un interés primario por impactar en la salud pública, pero alguien llega y te dice, te pago esto y cambia tu discurso, y lo hacen. Y la prioridad cambia en ese interés primario por ese secundario, que es un asunto monetario. Eso es conflicto de interés. Me pagan, entonces yo cambio mi discurso. Los intereses en conflicto es lo que les decía, hay en disputa diferentes conflictos e intereses. Hay un interés por la salud pública y por el bienestar social, que hay unos grupos que se declaran que eso es derechos humanos, derecho humano a la alimentación, y se catalogan así. Y hay grupos que se catalogan como que su interés primario es un interés netamente comercial y de ganancias. Ninguno de los dos es ilícito, ninguno de los dos es ilícito. Hay una disputa social, política y ética frente a qué es lo más adecuado para salvar vidas y para enfermarnos menos.
Y ahí es donde vienen los intereses en conflicto, donde podemos ver que aquellas personas que trabajan por el derecho humano a la alimentación, por el interés o bienestar social, claramente están peleando también por el derecho a la vida, el derecho a enfermarnos menos. Las otras personas, como tienen un interés comercial o los otros grupos, no toman en cuenta estas disposiciones por la salud y la vida, las dejan aparte por su interés primario, que es el comercial. Entonces, por eso se dice que es una disputa y hay una interferencia por las iniciativas en salud pública. No es ilícito, es un asunto más ético y político. Muy bien, gracias, doctor Gustavo. Por el tiempo, vamos a cerrar con una última pregunta, ¿sí? En este caso, la pregunta es si es que se han pensado establecer criterios objetivos para su regulación o se presentan como recomendaciones, ¿no? Debido a una posible subjetividad de la misma. Sí, en el caso, yo coincido con lo que señalan desde el panel. Sí, no está establecido en la norma cómo se va a definir dirigido a niños, y claramente pueden establecerse distintas dimensiones, distintas definiciones que suponen una subjetividad. Es como una dificultad para operacionalizarlo, y eso quedará al momento de la reglamentación. Quería señalar algo con respecto a la pregunta anterior con respecto a México y los productos pequeños. En la ley argentina es el 5% del envase, y lo que quería señalar es que los países vamos aprendiendo de los otros países que van avanzando. Entonces esto nos permite quizás hacer las regulaciones cada vez más fuertes, y si bien la industria de alimentos siempre va a estar como buscando el resquicio para reinterpretar la norma a su favor, digamos, las experiencias anteriores son muy útiles para ir haciendo las normas de forma que sean lo más efectivas posibles. Y con respecto a la fiscalización, yo coincido que es compleja, pero bueno, la sanción de la norma es el primer paso. Después queda un paso tan o más complejo que tiene que ver con lo que sea la reglamentación de la norma y después el monitoreo de la implementación, donde, digamos, todas las cuestiones que mencionaba recién Gustavo van a seguir apareciendo y van a seguir interfiriendo. Entonces, la norma es el primer paso para después continuar trabajando. Disculpen, quiero complementar algo. La pregunta anterior sobre la diferencia entre conflictos de interés e intereses en conflicto. Claramente los dos son problemáticas importantes que hay que reconocerlas desde la academia de manera objetiva. Todos tenemos que reconocer que eso está pasando. Pero algo que sí, digamos, de lo que la discusión que he tenido, como le digo, con grupos de abogados y gente que trabaja en derecho humano a alimentación, es que hay un enfoque, ahora hay un interés específico para que todo se enfoque en conflicto de interés. Es decir, de nuevo, dejar la responsabilidad al individuo frente a lo que está haciendo en estas temáticas, por ejemplo, de política pública. Y aunque es importante que el individuo reflexione sobre cómo debe actuar frente a estas disposiciones, a nosotros nos parece que la temática realmente es estos intereses en conflicto, porque como podemos ver, son grupos grandes que con unas estrategias tanto discursivas como instrumentales influencian la política pública y no intervienen específicamente en individuos, sino en ciertos grupos, actores sociales como políticos, medios de comunicación, ciencia. Entonces son esas grandes estrategias de esos intereses en conflicto los que hay que identificar y tratar de conversar y mirar cómo regularlos o cómo evitar que se haga, digamos, una interferencia en todas las políticas de salud pública. Y ahí vamos, yo creo, por eso esa diferenciación es importante. Cuando nos hablan de conflicto de interés, sí, claro, hay que declararlo, eso ya se hace en las mismas revistas científicas, cuando uno trabaja en las diferentes organizaciones, le piden cuál es su conflicto de interés. Y es importante, el individuo tiene que, digamos, declarar, pero aquí también hay que mirar la parte estructural, la parte estructural de cómo, qué intereses grandes están interfiriendo sobre otro interés grande, que es la salud. Bueno, ahí para. Muchas gracias, profesor Gustavo. Pedimos disculpas si de pronto no pudimos leer los comentarios en el chat o en el botón de Q&A. Damos un agradecimiento especial a cada panelista, han estado excelentes, con una presentación formidable.
también a los participantes por su tiempo. También pedimos disculpas por la, el inconveniente con la traducción del inglés al español. Esperemos seguir nosotros aprendiendo de esta experiencia y seguir brindando estos espacios académicos de discusión, tanto de estudiantes, profesionales de la salud y también diferentes actores de la sociedad civil. Lorena, ¿tenemos algo más pendiente? ¿Podemos dar cierre a este evento? Sí, podemos dar cierre y bueno, solamente recordarles que la próxima semana se les estará enviando a sus correos con los cuales se inscribieron el link de la grabación del webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Le invitamos a todos a seguir en todas nuestras plataformas, todas nuestras redes y unirse a la familia de AMNER. Muchas gracias, profesora Luciana, profesor Gustavo, y bueno, ya nos encontraremos en unos espacios diferentes más adelante. Muchas gracias. Gracias.